Hola, buenos días from Cusco. So, yesterday I booked a tour to the Sacred Valley, which is somewhere outside Cusco. Just now we are waiting for the minibus to come and pick us up, and I'm very excited because we are gonna see a couple of very interesting sights today. So, stick around, follow me along, and let's see what it is with this Sacred Valley. What's all about? Okay, let's go. Okay, so the first stop is in Chincero. It's a town mostly known for its textile industry. The guide was telling us in the minivan that people here don't really practice agriculture because it's not good. We are at almost 4,000 meters altitude, but they do cultivate potatoes, and also there is no fruit trees here, just eucalyptus. Now we are gonna visit this textile place, so let's go. Tienen diseños geométricos que representa la flora, fauna del lugar y probablemente en época inca haya sido parte de la escritura. Gracias. Oh, en realidad, lovely. Españoles, bueno, matalasos, Te vaya cote checone, te vaya responde cone, te vaya cote checone. Muchas gracias, ¿han entendido? Todo, ¿verdad? Solo es para que vean que los quechuas aún existimos por aquí y cómo preservamos el idioma de nuestros antepasados hasta hoy en día. Do you understand? No? Más o menos. The Quechua language, Inca language. Let me introduce. My name is Nelly. Now I am going to explain the process of the textile. Step by step, ok. Hola, mi nombre es Nelly. Yo les voy a explicar todo el proceso del tejido, desde la obtención de la fibra del ovejo, de la albahaca, hasta un acabado final de una manta o un poncho. Y el primer paso será realizar un champú ecológico, un champú natural a base de esta raíz. Esta raíz la conocemos con el nombre de Sahtana o Sachaparacay y hará nuestro detergente natural. Si queremos lavarnos el cabello, no vamos corriendo a una tienda a comprar champú químico. Nosotros nos vamos a las montañas a obtener nuestra raíz. The first process is the Inca shampoo. For doing the Inca shampoo, we are use this root. The name is Sahtana or Sachaparacay. For obtain this root, we are walking around 3 or 4 kilometers of the mountain. This root we are used for wash our hair. In this community, we don't have white hair or gray hair. Y guarda grandes secretos. Previene la caída de los cabellos, el crecimiento de los cabellos blancos, las famosas canas. ¿Alguien en el grupo tiene canas? Do you have white hair or gray hair? Yeah, levanten la mano sí. sin disimular. Lamento informarles que la visita es demasiado tarde. Tuvo que haber hecho un tour hace 10 años atrás. Previene más, no hace milagros. Llegaron demasiado tarde. If you have white hair, it's late your visit. You come here 10 years ago. Only prevent, but no miracles, ok? Después de ella voy a pasar a filtrar en esta que conocemos con el nombre de Suizuna. Tiene la tecnología de hoy en día, es un colador. Now I am filter, the name of this is Suizuna. It is a small basket for filtering, ¿no? Produce espuma como cualquier otro detergente debido a que esta raíz contiene la saponina. El famoso sapolio no daña manos, tampoco contamina el medio ambiente. Es un detergente natural, más conocida como el Inca Shampoo. ¿Por qué, amigos? Porque los incas tampoco tenían canas. Produce a natural bubble, also natural detergent. This is 100% natural, 100% ecological Inca shampoo. En esta ocasión voy a lavar la lanita de la oveja que está llena de suciedad, llena de grasa.
porque esta ovejita desde el día de su nacimiento nunca se ha bañado. Es una oveja bien cochina. Hoy va a ser su primer día de baño. In this case, we are just the sheep wool. This sheep never take a shower. It's very dirty. Today, first day to take a shower, okay? Después de ella voy a pasar a enjuagarla. I am wash for second time. Puede ver la diferencia el antes y el después. Look at the difference before and after. It is very clean, much better than washing machine. Y hay un comercial muy famoso que dice: blancos más blancos con Sactana, la prueba de la blancura, superando a todos los demás detergentes, incluso mejor que la lavadora. Después de ella la dejamos secar para luego pasar al proceso del hilado. Para el proceso del hilado utilizamos este instrumento llamado pushka. Vamos calculando el grosor del hilo según el producto que vamos a realizar. El hilado más fino para una manta, un poncho. El hilado regular, una chompa, una chalina, tal vez guantes. Y el hilado más grueso para una frazada o una alfombra. The next process is the spinning process. For the spinning process, we are just this instrument. The name is pushka. It is a trap spindle. We calculate our finger how fine to make this. Este proceso nosotros lo realizamos cantando, bailando, cargando un bebé en la espalda sin ningún problema, incluso dando besos al esposo o al novio. Seguimos trabajando. This process we are doing when I cooking, dancing, carrying the baby on the back, no problem. Also kissing our husband or boyfriends, no problem. En esta comunidad tenemos que entregar un poncho fino al novio antes de casarnos, o si no las suegras no nos dejarán casar con sus hijos. Aquí las suegras son bien estrictas. Necesariamente tenemos que aprender a hilar, porque si no sabemos hilar nos quedamos solteras eternas. In this community, the women make a traditional poncho for our husband because the mother-in-law here are terrible. It's necessary to learn this process. If you don't learn this process, single forever. Después de ella realizamos madejones, como esas de ahí en color blanco. Necesariamente el tinte sí, porque no tenemos alpacas rojas, alpacas verdes. ¿Alguna vez han visto alpacas azules? No, ¿verdad? Después de 5 cervezas, puede ser, ¿no? After that, we are doing similar like this in white color. The dyeing is necessary because we don't have red alpacas, green alpacas. Do you see blue alpacas? Never. After you drink pisco sour? Maybe. Different products, different plants. Como por ejemplo, esta de aquí es una planta medicinal muy buena para el reumatismo. Se llama Ginseng Úchulas Tres Esquinas. Utilizamos para obtener diferentes tonalidades de azules distintos. Como fijador utilizamos la orina del niño menores de 15 años y lo dejamos fermentar, lo dejamos macerar debajo de la tierra durante un mes. Al pasar un mes recién vamos obteniendo el color azul. El color azul es difícil de obtener. Para la mujer del Andes es único, importante y especial el color azul. This is a medicinal plant good for rheumatism. The name is King's Apuch or Tricorner. We are just to obtain different blue color. For fixed color, we are just the urine of child under 15 years old. By method of fermentation, we want to take this color. The blue color for Andean women is special. Only use on festivities or special occasions. La flor de joya y la flor de retama utilizamos para obtener diferentes tonalidades de amarillos distintos. This is the holly flowers or retama flowers. We are just for obtain different yellow color. Esa de ahí es la tara. Utilizamos para obtener diferentes tonalidades de marrones distintos. The other is tara. We are just for obtain different brown color. Esta de aquí es un musgo. Se llama cacasunja. Traducida al español sería barbas de la roca. Utilizamos para obtener diferentes tonalidades de naranjas distintos. This is a lichen. It is a most of the rock. The Quechua's name is cacasunja. We are just for obtain different orange color. Las hojas de la chilca utilizamos para obtener diferentes tonalidades de verdes distintos. Buen cicatrizante, muy buena para las heridas. This is the chilca leaves. We are just for obtain different green color. Lo más importante es esta de aquí. En la penca de la tuna habita un insecto, un parásito. ¿Ustedes conocen a la cochinilla, amigos? Sí. You know oh. The cochinilla? It's a small insect or parasite lives on the cactus. With a cochinilla, we are often around 25 different tonalities of red color. ¿Saben cómo le conocemos a la penca de la tuna?
Nopal. Lengua de suegra. Ah, ¿saben por qué, amigos? Por largas y espinosas. Sí, por espinosas. Oh. ¿Puede ver a la cochinilla? Luca de sí. Cochinilla. Ahora las voy a sacrificar por su visita y seremos cómplices de la muerte de la cochinilla. Me da tonalidad del color básico de la cochinilla. The first color, the basic color of the cochinilla, you know? Para cambiar de tonalidad voy a utilizar diferentes fijadores, como por ejemplo la sal de mara, sal de las salineras, para mi primera tonalidad. It is salt from maras for my first color. ¿Puede ver? Ya no quiero ese color, voy a seguir degradando. Voy a utilizar la ash, pues la ceniza del fogón cuando cocinamos con leña, para mi segunda tonalidad. This is the ash for my second color, ¿no? Ash. Voy a seguir degradando, voy a utilizar un mineral, la piedra alumbre, para mi tercera tonalidad y así vamos obteniendo más de 25 tonalidades de rojos distintos. También utilizamos, dice a mí, me da la lomestón. También utilizamos como un cosmético natural económico. Here we are just a natural lipstick to resist 24 hours and handle kisses, no problem, it is waterproof. Resiste las 24 horas del día. A prueba de los 100 besos ya comprobados, lo más importante, no mancha la camisa del hombre infiel. Recomendado para todos los hombres infieles porque no deja huella ni rastro alguno. Después de ella pasamos al proceso del tejido. Para el proceso del tejido nuestras herramientas son palitos de madera y este hueso de aquí. Adivinen de qué o de quién podría ser el huesito. A ver, could you tell me what kind of bone it is? ¿No hay idea? No. ¿Quieren saber la verdad? Sí. Sí. It is a tourist bone who didn't buy anything. No. Que venía a visitarnos y no nos ha comprado nada. Así que amigos, ya saben, si no compra nada, se quedan como huesitos. No, I am kidding. It is the alpaca rhino leg bone. We are just for try the loom. All our products are waterproof. The name is Rookie. No, es una broma. Es el huesito del alpaca de la llama. La parte tibia se llama Rookie. Utilizamos para tupir nuestros tejidos, para que así nuestros trabajos sean impermeables a prueba de agua. Cuando llueve en el Ande, la lluvia no pasa, solo resbala entre fibras. En esta cooperativa trabajamos tres tipos de materiales, lo que es la baby alpaca, la alpaca adulta y lo que es la lana de la oveja. La baby alpaca no es el animal bebé, tampoco es el animal sacrificado, solo es el primer corte que se le hace a la alpaca a la edad de 1 año y medio a 2 años. Si alguna vez ha tocado el primer cabello de un bebé, el primer cabello de un bebé es fino y suave por única vez, ¿verdad? Imagínense si del niño es fino y suave por única vez. ¿Cómo es de la alpaca que ya es fina y suave? Más fina, más suave es la baby alpaca. Tenemos 8 colores propios de la alpaca sin necesidad de teñido colores naturales. Pero hoy en día los mercados, centros comerciales, plazas, calles han llenado de 80% de algodón, 20% de alpaca, muchas veces 100% acrílico made in China. ¿Cómo reconocer una prenda original de la baby alpaca? Tocando. Cuando usted toque la prenda original de la baby alpaca, tiene que ser fría, helada, casi mojada, y por muy pequeño que sea el producto, tiene que tener peso. Esa es la única forma de reconocer una prenda original de la baby alpaca. La baby alpaca es térmica, regula la temperatura. En el frío te abriga la prenda y en el calor no sofoca la prenda. Incluso el color negro en la baby alpaca hasta bronquios te cura. De esta forma es la propiedad de la baby alpaca. Lo que es la alpaca adulta es el 7º, 8º, 9º corte que se le hace a la alpaca una vez al año, porque la edad promedio para trasquilar a una alpaca es de 10 a 12 años de edad. La lana del ovejo hoy en día la utilizamos más en accesorios, ya no en prendas de vestir, debido a que es un poco tosca y áspera. In this cooperative, we are working 3 different materials, the baby alpaca, adult alpaca, and sheep wool. The baby alpaca is not the baby animal, it's only the for sure, the first cut, the animal, when the alpaca have 2 years. If you touch the real baby alpaca, it's very soft, very heavy, and cold. In any market, on the street, in any places, you can touch hot. This is the cotton acrylic synthetic plastic. This is not the real baby alpaca. The real baby alpaca is thermic. You can use in the summer, in the winter, no problem. We have 8 colors, natural colors, no dyeing colors. The baby alpaca is the best quality wool. The adult alpaca is the 7, 8, or 9 short, the animals once a year.
because the alpacas live 10 or 12 years. The shipwear nowadays we are using accessories, why not in clothes, because it's itchy and thicker. Thank you so much for your visit. I don't speak English very well. Thank you so much. Muchísimas gracias por vuestra atención prestada. Espero que haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias. Thank you so much. Gracias. First stop was interesting. One of the ladies explained us how they are producing these textiles from alpaca wool and the dyeing process and the spinning process of the wool as well. Anyways, a lot of interesting information. Llévate, mami, chompita desde 35 soles, preciosa, puedes pagar con tarjeta. We are still in Chinchero and now we are visiting this site here, I think it's a monastery and also a place where the women who wave the fabrics from llama, from alpaca, are selling their merchandise here. The explanada, when we stay there, we must reach the corner to see the terrace. Chinchero is biggest. And then we're gonna pass to the central part to explain you about this place. Miren cómo es Chinchero, enorme. Ah, sí. Grandes. Vamos a ir allá a la esquina. Mira más ese volcán. Híjole. Esto sí es al revés. So besides the fact that here in Chinchero there is a textile manufacturing place, here in Chinchero there is also an Inca archaeological site with terraces built by the Incas, and from what I understood from our guide, this Terra system here is the largest one around Cusco. Más Chinchero, de acá se tiene bonita vista, sí. Este lugar. Beautiful view from here. Chinchero is beautiful. Not only that we have here, as I said, the terrace system, we're gonna pass in a moment by other side, and we're gonna display by the terrace system along that way.
Cuando estemos por ese lado, vamos a pasar por las terrazas. Tenemos como es, bueno, a manera de gradas, hemos visto por ese lado terrazas, andenerías, plataformas incas, y por ese lado también tenemos. Chinchero es enorme. Y todo lo que tenemos aquí, señores, arquitectura incástica, se ve, se tiene solamente al 25-30%. Y en el pasado, siglo XV, este lugar fue ocupado por el décimo líder Tupac Shakur. Se refiere al hijo de Pachacute. Pachacute, el hijo de Pachacute, Tupac Shakur, ocupó este lugar a finales del siglo XV, 1472 a 1493. This place it was took by the Pachacute son, which refers to Tupac Shakur. He took this place at the ending of the 15th century, which refers 1472 until 1493, this place. Chinchero currently is only 30%. What happened this place why only this percent currently? Colonial occupation, colonial building. No? When Hispania arrived, they did their buildings as in other Incan cities as Cusco. Así como Cusco, que hoy en día tenemos construcciones coloniales similar a eso, hoy en día tenemos estructura incásica y sobre esto la estructura colonial en este sitio. Chinchero, época Inca, siglo XV, habría de ser un espacio muy importante ocupado por Tupac Shakur como casa real o principal panaca, que decimos así en quechua la casa real, bajo el templo colonial. Hoy en día yace la casa de Tupac Shakur, the Royal Tree House of Tupac Shakur, currently under the colonial temple. And surrounded it was the Royal Tree's family, that they live on. En época Inca, la familia noble, la familia real de Tupac Shakur, ocupó alrededor y ellos se dedicaron a la actividad de la agricultura, por eso las terrazas que tenemos, plataformas, andenerías que sirvieron para obtener variedades de tubérculos. También la quinoa, kiwicha, lupinus mutabilis, en Cusco decimos tarwi, en otros lugares dicen chocho, es una especie de cereal que se tiene en el lugar y todo eso habrían de obtener aquí en este sitio chinchero para enviar a través del camino inca que nosotros decimos en quechua japajñán. Enviaron a través del Japajñán a Cusco alimentos desde acá, especialmente tubérculos. Y como transporte sirvió la llama, sistema de transporte que puede cargar hasta 25 kilos. Por esto Chinchero es conocido como un centro de administración económica. This place currently we know as Administrative Economical Center Chinchero because many products that the Inca obtains, it was tubers, mainly potatoes, due to the terrace system present that we have. It must be obtained here, the quinoa, quinopodium as well. Lupinus mutabilis, a kind of cereals, no, for the fava beans families that we have here, that we call in Cusco as tarwin, other places chocho. All the product that the families obtain sent by Inca trail that we call in Quechua Japajñán to Cusco City, a lot of products they provide. Using Lama as transporting system. From here to Cusco is 28 kilometers distance. Estamos hacia el lado noroeste de Cusco a 28 kilómetros de distancia. Y el décimo líder Tupac Shakur llegó a extender hasta Ecuador, Colombia. Es este líder quien se dedicó a llegar hasta esos lugares. Tupac Shakur, which refers to Pachacutec son, spread the Inca territory until Ecuador, Colombia. No? This is the north side that we are along the Cusco City, 28 kilometer distance. Well, when the Spaniards arrived here, the Cusco City suffered with genocidia, ethnocidians, a lot destructions. Manco II tried to take out the Spaniards from Sacsayhuamán. It was impossible. Second point, it was this place. Before arrived Spaniards, Manco II organized with the same Andean, same local of Chinchero, destroyed the Inca buildings that was erupted. He ordered a bear the Inca buildings. When the Spaniards arrived here, do not touch as a military zone, because when 1533,
Hispania arrived Cusco City, they took the royalty house of Cusco as a military zone. That's why this place, it was destroyed by the same. And then, and after years, the Hispania arrived here, and then they destroyed all the Inca building. They forced the Andean to destroy the Inca wall with the same material build their colonial houses. All the whitest one that we see is the colonial architecture over Inca build. Lo que vemos en la parte superior, estructura de color blanco, todo ello es construcción que destruyen las paredes, construcciones incas. Y con esas mismas, con el líder Manco II, vio de cerca cómo los españoles, al llegar en el año 1533 a la capital de los incas, Cusco, tomaron de asalto, destruyendo, cometiendo genocidio, etnocidio. La capital de los incas sufrió el tremendo devastamiento, ¿no? En el siglo a inicio del siglo XVI, 1533. Y por tanto, Manco II tratando de sacar a los españoles de esa Sacsayhuamán, sin éxito. Segundo punto, este lugar, y es así que Manco II ordenó a los mismos andinos que destruyan, quemen este lugar. Para cuando los españoles lleguen, no tomen como base militar, como cuartel militar, que hicieron esto en el año 1533 con Cusco, donde tenemos las casas reales que son panacas. En quechua decimos panaca, las casas reales de los nobles. Y por tanto, la destrucción se inició por los mismos andinos y a posterior los españoles. En el lugar, señores, tenemos colcas, graneros que fueron saqueados, también destruidos. Y parte de eso vamos a ir luego de esta visita. Machu Colca es el lugar. Y bien, esas colcas han sido desproveídas por los mismos andinos para cuando lleguen los españoles no tengan de dónde alimentarse. Es más, cuando se estaban yéndose para Vilcabamba, los puentes que conectaron de un extremo a otro, los mismos andinos tuvieron que destruir, para cuando los españoles vayan tras ellos, no tengan por dónde seguirlos. Along this place, 3 kilometer distance is the warehouses or the storehouses that we have here, no, that we call in Quechua Machu Colcas or the old storehouses. According chronicle, the information that we have is when the Spaniard arrived here, the same Andean sent to destroy it, their colcas or warehouses, when the Spaniard arrived, do not have fast provisions. As the same, when they pass to the Vilcabamba, to the jungle, the bridge which connects one from one state to other have to cut to destroy it by the same Andean, do not leave the way to follow them. No, that's why the resistance anyway try to do something to defeat against the Spaniards, even that they submit. They destroyed all the Inca buildings. That's why currently we have only 25-30%. Pese a todo lo que hicieron los andinos, los incas, tratando de resistir a los españoles, lamentablemente ellos destruyeron todas las ciudades incásicas. Y es así que este lugar también queda solo un 25-30% nada más, aquí en Chinchero. Here is as in other Inca cities. For example, we have Choquequirá, Sacsayhuamán, Vilcashuamán, Machu Picchu, Vilcabamba. Many Incan cities has their own open space. It was a meeting point for different subjects, for example, the administration, political, economical, ceremonial, it must be the principal activity along the explanada. Every June 21st, it was celebrated to the sun festivity that we call in Quechua Inti Raymi. Currently, we don't have in any Incan cities. We have only as a escenification in Sacsayhuamán every June 24th, maybe to do the coincidence with the San Juan celebrations, Catholic festivity. No, that's why we have here this explanada, but currently no more celebration here as in other Incan cities, even Sacsayhuamán. Sacsayhuamán is currently every June 24. Well, why the Inca doesn't build their
houses over or the Inca cities over that mountain, because they did their building to the facing to the sunrise. ¿Por qué no hicieron la ciudad Inca allá encima? Algunos preguntan, ¿no? ¿Han podido realizar la construcción incásica allá encima? Esto ha sido respetando la orientación astronómica. La orientación astronómica. Here we have the terrace system. The great color refers original part. Lo que se ve, señores, acá, la parte original es el color grisáceo, lo que estamos viendo desde acá. Bueno, la parte reconstruida, perdón. La original es lo que se ve en la base. En la parte rosácea, la base, solo un 10, 12, 15% es original. Less than 15% original. The great color, great area refers interventions. As we see here, no? More intervention than original. Hay más intervención que original, señores. UNESCO indica por norma internacional que reconstrucciones debe ser a menos del 25%. ¿Qué pasa si excede? Pierde el valor arquitectónico. Aparentemente Chinchero estaría perdiendo el valor arquitectónico. Sin embargo, hay otra norma de UNESCO que justifica esto, indicando de que si excede a más del 25% la reconstrucción, en cualquier parque arqueológico debe haber un área o un sector del mismo parque arqueológico que muestre lo original. Y esa parte original está la que está dando la cara al fondo del valle. Ello es lo original. Por tanto, está dentro de la normativa para poder visitar. Under the great area, 10%, 15%, less than 15% the original part, which refers almost 90% interventions, reconstructions. UNESCO said, if the intervention is more than 25%, lose the architectonic worth. It must be less than 25% to keep the architectonic worth. It looks like a losing as architectonic worth, but there is other rule other rule which said, if the intervention is more than 25%, it must be necessary in the same archaeological part, no, one sector have to show the original part, which is the part which is facing the valley. There is the original part. No, la parte original es la que está dando la parte de la quebrada. Esa parte está así como sedimento. La que está dando la quebrada, en fondo. Esa parte no se ve, de hecho. Sí se aprecia, logra ver de allá al frente. Pero de acá del mismo parque arqueológico no se ve. Ya, entonces ello es la parte original, señores. Chinchero está construida sobre base semipiramidal trunco. Lo trunco es prácticamente la casa real de Túpac Inca Yupanqui, la que les he señalado bajo el templo colonial. Y el templo colonial fue construido en el año 1609 en advocación a Nuestra Señora de Montserrat, Nuestra Señora de Natividad. Ella es la patrona actual de la población Chinchero, de todo este lugar, del distrito Chinchero. Y la fiesta para todo Chinchero es cada 8 de septiembre. The Chinchero, it was built over
mountain, Antakasa Mountain, we call it, which refers, it has semi-pyramidal trunk. The trunk part is the royalty house of Tupac Inca Yupanqui. Currently, under the over Tupac Inca Yupanqui Palace is the colonial building, no, that we saw. The colonial building, it was built in 1609, colonial building. But, well, the temple, it was built in the advocation of Montserrat. Currently, we know the same advocation as Our Lady of Nativity. Her celebration is every September 8th for Chinchero festivity. No, the celebration. The temple is not allowed access currently due to the pandemic post-COVID. Not no more allowed access to the temple. To the distance. That is the space for International Airport. Firemore International Airport, we're gonna have. Bien, señores, ese espacio abierto que vemos al fondo, donde se ven trabajando maquinarias. Claro, el templo, ahora hay también el templo. Que es ese que está allá. Verónica a los 3680 metros sobre el nivel del mar. Tras el glaciar Verónica está Machu Picchu. Es decir, por allá está Machu Picchu. Ahí está Verónica, ¿no? Machu Picchu, ¿qué tal la experiencia? Linda, ¿verdad, Mónica? Well, the Range Mountain Vilcanota over there. That glacier is Chicón, over 5,680 meters above sea level. And that glacier is Verónica. Behind of that glacier is Machu Picchu. Machu Picchu is behind of Verónica. Well, the Urubamba Valley is in front of us, that we call in Quechua, Wilcamayu, Wilca Sacred Mayu River, Sacred River of the Incas. Ahead we're going to pass along that. Es the Sacred Valley of the Incas along that way. Es el Valle Sagrado de los Incas, el Valle del Wilcamayu, Valle del Urubamba. Por ese lado, por ese camino vamos a pasar más adelante. Y las colcas, graneros de Chinchero, son las que están allá encima. Así como esas vamos a ver en Ollantaytambo. Colcas, warehouses of Chinchero, those buildings, Machu Colca, we call in Quechua. Machu All, Colca, warehouses. All warehouses. All warehouses. Son las colcas viejas. En quechua decimos machu colca, machu viejo, colca, granero, depósito de alimentos. Bueno, eso es lo alterno que tenemos acá para poder visitar, ¿no? En el lugar. Aprovechemos, tomemos fotografías. Si gustan, les ayudo con ese fondo, ¿no? You can take the photo, the view, along this beautiful landscape. Ahead we're gonna have other landscape, totally different in this moment. As our guide was just telling us, just behind me here, on that terraces, is the storage warehouses of the Chichera village. And just here, this is the sacred valley of the Inca. There is a river that passes the valley